Mai vii și niște ruși? Da, eu cred că tu nu ești turist, că mama ta e doar de pe aici. Ai rude în București? Nu, nu chiar. Băca! Și tu? Está preguntando que si dejamos alguna familia en Rumania. ¿No hablas rumano? No, yo no, lo siento. Așa că dacă spun că ești foarte frumoasă, nu vei înțelege, eh? Oiga, ya. Aici am făcut un compliment. Ce crezi că nu vreau ca cineva să mă arate la fel de bine? ¿Qué dijo? Dijo que te odia. No, 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 dije que eres muy bella. Furmoasa. Furmoasa. Foarte frumoasă. Gracias. Aquí tiene. ¿Aquí es? Sí, creo que sí. Da, bună seara. Noi suntem. Fac mai mult, sunt cum în față. Da. Vă aștept. Julia! Haideți! Haideți, intrați! Știți, e foarte multă liniște. În bloc sunt foarte de treabă. Cu toții. Ăsta îl repară mâine, e ceva de la rețea. Restul ar trebui să meargă. Oye, nu este nada mal. V-au adus o de dimineață. Por trabajo. Bun venit în București. Te parece feo? No, no, es encantador. Formoasă. 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 Apartamentul e renovat de curând, să știți. Vecinii sunt foarte buni. Cartier liniștit, liniștit. Sper să vă simțiți ca acasă. Mulțumesc. Sunt convinsă că o să vă simțiți ca acasă. La revedere. Da. E ce-mi doresc cel mai mult, să știți. Da. Apesto a avión. Oh, bueno, amo ese aroma. El olor a maní y a pasajera sudada. ¿Por qué creyó que no me gustó este lugar? Porque sonríes demasiado. ¿Crees que ando por ahí sonriendo como idiota? Solo conmigo. Eres incorregible. Thank you.
observador. ¿Puedes dormir? No. Siento despertarte. Ven acá. ¿A qué hora te levantas mañana? Temprano. Despiértame antes de que te vayas. Está bien. No quise despertarte. Te veías muy apacible. Estás loco. Buena suerte hoy. Ella es una mujer hermosa. Ella es una mujer hermosa. Yo como zanahoria. Yo manung morcovi. Morcovi. Quisiera ver una película. Mi-ar plăcea să văd un film. Mi-ar plăcea să văd un film. María bebe café con su padre. María bea cafea cu tatăl. Bună ziua. Cu ce vă servez? Un café parog. O café. O café, lo siento. No, no, excelente acento. Gracias. ¿O café a culate? Da a culate. Lo siento. Este inquis. Ya me voy. Este inquis.
S-a reparat și lumina. Totul e în regulă. Perdón, es que no entiendo. Lumina. Nu mai știu cum îi zice în engleză. Oh, la luz. La luz, sí. Gracias. Hasta luego. Mi amor. ¿Alguna razón en particular para estar oscuras? Solo veía a la gente. ¿Y el trabajo? Ay, agotador. Pero bien. ¿Es para mí? Es para ti. Es una tontería. Sí. Es una tontería. Y me encanta. Para ti. ¿Qué es? Es un gyucho, es un símbolo. ¿Símbolo de qué? De que la primavera llegó. ¿No es obvio? Dar nu mă lasă să intru în casă. Nu sabe. Din strada Doamnei din capitală. O femeie a fost măcelerită în propria garsonieră, aflată chiar în inima Bucureștiului. Trupul neînsuflețit a Hola. Hola, ven a ver esto. Seară de un tehnician al administrației clădirii care a alertat imediat autoritățile. Fue lo que vimos la otra noche. Pare greu de crezut că evenimentul cumplit a avut loc chiar sub nasul. ¿Qué está diciendo? Victima Ana Albescu a fost văzută pentru ultima oară luni. Habla de la última vez que la vieron. La mataron? Parece que sí. Él estaba ahí. ¿Qué es lo que dice? Que encontró el cadáver. ¿Qué le hicieron? No dijeron. Van a llegar a las 7. Bueno. Aún no sé si a Simeón le agrado o piensa que soy un idiota. Cada vez que siento que ya conecté con él, me cierra la puerta en la cara como si fuera Diane Keaton al final del Padrino. Oye. ¿Qué? ¿Qué tienes? Nada.
Hay un sujeto que vive enfrente y siempre mira hacia acá. ¿Cómo que mira hacia acá? Cada vez que veo hacia allá, él está ahí en su ventana, viéndome fijamente. ¿Qué ventana es? La de allá. No alcanzo a ver nada. No, porque es de día. ¿Él se asoma a verte de noche? Solo puedo verlo en la noche. No significa que no esté. ¿Sabes qué? Olvídalo. No. Ven acá. Si te sientes incómoda con algo, está bien que lo digas. En serio, está bien. ¿Eres Diane Keaton? Es justo lo que dije. Un pescar vopsit în albastru, pe mai prost date nu se poate. Poate era albastru că s-a înnecat. Ce căcat, un pescar zombie care vinde copiilor fructe de mare stricate? Ay, lo lamento. Es que le decía a tu esposo que necesita nuevas cuentas. ¿Qué más te encargaron? Frosty Cakes y otra compañía que vende suministros de oficina dirigidos a mujeres. Necesitas impresionar mucho más a Simeón. Ah, es una excelente idea. Gracias, no lo había pensado. Y no confundas Kinui con Sekinui. ¿Qué pasó? Nada, solo cometí un error durante una presentación y jamás va a quedar en el pasado. Sí, en vez de decirle a un cliente que pelearía por ellos, dijo que los torturaría, por Dios. Perdón, muchachos, ¿está bien si fumo aquí? Julia dejó de fumar hace un par de meses. ¿En serio? ¿No tienes cara de fumadora? Es porque ya no fumo. Entonces no voy a... No, no hay problema. Puedes hacerlo. No quiero ser mala influencia. No, está bien. Gracias. Francis nos dijo que eres actriz. Sí, lo fui. Pero no era para mí. Y me estoy reinventando. Jules y yo vivimos una experiencia interesante la otra noche. A unas cuadras de aquí vimos una escena del crimen con muchos policías. Esta tarde, en las noticias, ahí estaba. ¿Qué pasó? Hallaron a una mujer muerta en su apartamento. ¿Sí? ¿También te enteraste? Normal. Ghisi lipsa. Bărbat care se trateze, ¿ok? Dracu, lipsa capul. ¿Bromeas? ¿Qué? ¿Debo irme para que los adultos hablen? Dijeron que a la mujer la habían decapitado. No me lo dijiste. Es que no lo mencionaron. Debe relacionarse con los otros ataques. Encontraron a otra mujer hace como un mes, degollada en su apartamento, de la misma edad. Pero a esta le hizo cortes tan profundos que fue prácticamente decapitación. Lo apodaron la araña. Ay, que exageres. No exageres de loca, se lo pure clip. Ești prea dramatic, Spider. Nicolae e actor născut. Nu am prea multă stimă de sine ca să fiu actor. Te ajută? No, 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 gracias. Ți-ai zis-o pe aia cu bunicul? Nu. O, bancul e preferat. Hai, spune. Deci fii atent. Ia un bunic și le spune nepoților lui o poveste de la vânătoare. Numai că bunicul are Alzheimer, dar și tot uită lucruri. Deci uite-mă copii, eram în pădure și la un moment dat apare un mistreț. Poc! Ia, ia se cura și tai, o se cura și tai o pulpă. Joc ceva? Scuze. Eres la nueva vecina. Oh, sí. Recién se mudaron, ¿no? Sí. ¿Puedes oírme? Sí, tu español es perfecto. Gracias, pero ¿no me oyes en mi apartamento? No, casi no. ¿Tú nos oyes? No. Son sospechosamente callados. Y me encantan por eso. Soy Irina. Julia. Solo golpea la pared si hago demasiado ruido. Ok.
Ana Albescu. Descubiertos en Bucarest, 4 cadáveres por ataques en serie. M-am trezit la must. Me desperté y vi a un hombre observándome en la oscuridad. Este peste mine, dar un tunel. Me cubrió la cabeza con una almohada para que no le viera la cara. Me puso un cuchillo en la garganta y lo encajó. Pensé que iba a morir porque sentí cómo penetró mi piel. Pero se detuvo. Se sentó junto a mí a mirarme. Sentí que pasó horas ahí. Creo que ya me observaba desde antes, porque sentía que alguien siempre me seguía. Incluso cuando estaba sola. Are you all right? Lock the door. I don't want anyone in except me. And close these windows after me. Be careful. You just took the words right out of my mouth. Malboro. 21 de lei. No, mejor. Ya no. Gracias.
Mihnea la raionul de legume și fructe, te rog. Mihnea la red. Tiene puerta trasera. Un par de rudas, trebuie să pleci. Nadie como yo. No se han comprometido a nada, pero a Simeón le gusta que lo seduzcan, así que iremos a la sede en Sofía para revisarlo todo. Aún no sé si iré yo o Nicolae. Gracias. ¿No tienes hambre? Creo que no. Volvió a pasar eso que te comenté. Un tipo estaba dentro del cine y entonces él me siguió hasta el supermercado. ¿Te siguió? Sí. ¿Logró decirte algo? No. No. ¿Te siguió hasta aquí? No, yo creo que no. ¿Estás bien? Sí. Necesito un sueño reparado. Ven acá. La buena noticia es que si viene aquí, tienes a un hombre fuerte que te protegerá. Oye, voy a fingir que no te dio risa, ¿eh? Perdóname. No, no. No me pidas perdón. No sé por qué reaccioné de esa forma. No, 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 no. Claro que lo entiendo. ¿Te gustaría que fuéramos al supermercado? Seguro había videovigilancia, ¿no? ¿Aș putea să vorbesc cu un manager? Da, dar e în pauză acum, se întoarcem vreo oră. Ne întrebam dacă... N-ai fost aici mai devreme? Pe domnișoara, am găsit-o mai devreme în depozit. Mi-a spart un borcan cu murături. Aunque fuera fure ceva. Creyó que quería robar. No quería robar nada. Más bien había un hombre que estaba siguiéndome y quise esconderme. ¿Me putea arata dacă se vede ceva pe cámara? Hai. ¿A qué hora llegaste? Cerca de las 4. Uitați-vă aici. Da, ia, ia. ¿Cómo era él? Era blanco, mayor, y traía un abrigo café. Bărbatul, 30-40 de ani. ¿Ăsta? No. Es él.
Sí, sí, ahí. Solo esperen. Esperen. Ahí, ¿ven? Él estaba mirándome. ¿Es eso o...? ¿O qué? ¿O está mirando a la mujer que lo miraba a él? ¿Vas a estar bien? Claro, estaré bien. Tengo que cenar con unos clientes hoy y voy a llegar tarde. Sí. Adiós. Hola. Solo quería saber a qué hora llegarás. Sí, lo imaginé. ¿Y sabes cuándo volverás? No, es solo que... No, está bien. Ok. Sí, nos vemos después. Igual tú. Doamne Dumnezeule, în sfârșit cineva deschide. Pentru că ăștia la alții niciunul, nici măcar nu s-a obosit. Oiga, lo lamento, no entiendo nada. Vă rog să mă iertați că vă deranjez. Dar să vedeți, adineaura am coborât la căsuța poștală
și pistoiul meu s-a strecurat printre picioare și nu mai găsesc pistoiul. Îl cheamă Elvis. Elvis? Elvis, așa, cu o blană lucioasă, lucioasă. E su gato. Și... ¿Qué? Elvis es su gato. Desapareció, quiere encontrarlo y quiere saber si lo has visto. Ah, lo lamento, no, no lo he visto, no. Doamne Dumnezeule, niciodată nu. Iartă-mă, dar asta e situația. Dar nimeni nu vrea să mă ajute. Păi îmi pare rău, să nu mai pierdeți. Așteaptă la ușă. Dragul de el. Pobre Leonora, ese gato siempre quiere escapar de ella. Por cierto, gracias. Mi esposo es el que traduce, pero está trabajando. ¿Trabajando a las 10 de la noche? ¿Acaso es nudista? No, no. Trabaja en mercadotecnia con un cliente. ¿Te gustaría venir a beber algo? Yo quisiera otro y sería menos triste si estuviera acompañada. Sí, claro. ¿Sí? Claro. Sí, suena bien. Ok. Bienvenida. Debí quedarme a beber más. El vodka me hace ver radiante. ¿Te gusta el Oporto? Sí, claro. Noroc. Noroc. Vorbești bine românește. No, no prea. ¿Ves? ¡Lo lograste! Estoy intentando aprender. Tengo ganas de sorprender a Francis. Un día diciendo un par de cosas casuales. ¿Así que es rumano? No, su madre. Él nació en Estados Unidos. ¿Y te trajo de vuelta a la madre patria? Sí. Lo promovieron y necesitaban a alguien en Bucarest. Debe ser difícil para ti. Fue difícil para mí cuando me mudé aquí. Estudié ballet en Londres antes de lesionarme. Mi inglés era fatal. Me enamoré del idioma con el tiempo, pero los primeros meses me sentía horriblemente sola. Sí, ¿y yo? Me sigo sintiendo así. Al menos tienes a tu esposo. Disculpa, ¿dije algo que te molestara? No. ¿Segura? Lina. Serios? Acum vii beat la ușa mea? Îmi pare rău, iartă-mă. Hai să vorbim puțin, te rog. Am un safir, așa că fii drăguț și du-te-n pizda, mătii. Curva, dracu! Oye, ¿todo está bien? Sí, es mi ex. Asusta a cualquiera. Sí, da esa impresión, pero solo aparenta. De hecho, es muy dulce. En fin... Sabe que no debe cruzar la línea. ¿Y si lo hace? Hablo en serio. Ábrela. Wow. Cuando éramos pareja, me la dio como obsequio para defenderme. Creo que lo lamenta ahora, ya que es más fácil para mí decirle que se vaya a la mierda. Yo también debería decir que se vayan a la mierda. ¿Deberías? Mira, les dices. Tú te empiezas, Mati. Tú te empiezas. Mati. Mati. Tú te empiezas. Mati. Mati. Perfecto. Sí.
vaya la mierda. No estás viendo hacia acá, ¿o sí? ¿Qué te sucede? Vi a ese hombre en la ventana otra vez. Lo saludé con la mano. Y él a mí. ¿Cuál ventana? Un piso arriba a la izquierda. No tiene luz. Está adentro. No. ¿Logras verlo? No, no veo nada. Está muy oscuro. Voy a llamar a la policía. ¿Crees que sea necesario? Sí. ¿El sujeto la siguió desde el cine hasta el supermercado? Sí, eso creo. ¿Eso cree? En inglés, I think so. Yeah, my grabo da some no. Cred, poate. ¿Lo describe, por favor? Tengo una foto. ¿Usted cree que es el mismo hombre que vio en la ventana? Creo que podría ser. ¿Pudo identificar su rostro en la ventana desde este edificio? Su rostro no. Estaba oscuro. Más bien su silueta. ¿Más bien? Oiga, no es normal. Siempre está ahí, viendo hacia acá. Yo puedo sentirlo. Ok. Iría a ver si está viendo por la ventana, pero eso es descortés. Hablaré con él. Si quiere, puede venir conmigo para ver si es el mismo de la foto, para que el creo se vuelva así o no. No creo que sea buena idea. Yo iré. Quiero verlo de cerca. Podría estar un poco atrás y verlo a la distancia, ¿no? Sí, claro. ¿Qué está pasando?
Si era él. Francis, ¿era él? Escúchame un momento. Aunque sí fuera él, vive en nuestro vecindario. No es descabellado pensar que compre en el mismo supermercado. Necesito que dejes de racionalizar todo lo que te digo. ¿Estás pidiéndome que no lo sea y que saque conclusiones precipitadas como tú? ¿Crees que estoy loca? No, yo creo que estás estresada y estás sola todo el día y estás en un nuevo país. ¡Cállate! Deja de hablarme como si fuera una niña, carajo. No puedo quedarme aquí. Julia. Ya quiero irme. ¿Quieres empacar las maletas ahora? ¿Quieres ir a un hotel o más bien quieres volver en avión a Nueva York? Por favor, Julia, dime lo que quieres que haga. ¿Puedes creerme de una vez, Francis? Ay, no, no. Solo es una mala noche, Jules. No es una mala noche. No puedo pensar aquí, no puedo respirar, además. Siento que estoy volviéndome loca. ¿Y qué quieres que haga? ¿Qué necesitas tú de mí? Nada. Oye, Jules, ya me voy.
Tu ești fata cea nouă? ¿Usted habla español? Sí. ¿Qué es este lugar? Pues el museo. ¿Es un museo? No, el museo es un club. ¿Puedo entrar? Sí, claro. ¿Lo seguiste hasta acá? Francis cree que estoy exagerando, pero me observa desde que llegué. Lo conoces. Vi que trabaja de conserje. Las personas vienen y van todo el tiempo. La verdad es que yo nunca les veo las caras. Todos tienen la misma expresión de bobos y empiezo a confundirlos. ¿Has sentido que te miran a través de tu ventana? No. Pero puede que ya me haya acostumbrado a que me miren. ¿A ti te sueno paranoica? Espero que nunca tengas que averiguarlo. El mejor resultado sería tener que vivir con la incertidumbre. Mejor que ser violada, estrangulada y morir con las palabras "te lo dije" en los labios, ¿no? Irina, en 30 minutos. Lo siento, tengo que volver al trabajo. Gracias por querer cuidarme. Juro que haré lo mismo por ti.
Irina? Irina. Irina! Ce se întâmplă aici? Nu știu, tante Leonora, nebunit, americană. Păi, ce voi, e un grito. Un grito fuerte que vino de aquí, ¿sí? ¿Podríamos conseguir la llave? Por favor, llámela. Señora, la llave, por favor. Ya abra la puerta, por favor. ¿Qué se hace? ¿Quién se hace ei rău? ¿Ei se hace rău? Ey, ey. ¿La quién se hace rău? Te llamo a policía y se ocupa de la cuestión. ¿Ves? No hay nimeni. Oí un grito en la habitación. A derrumbat o pisica. ¿Ves? Era el gato. Elvis! Elvis! Panorama asta mi-a furat pisoiul! Mi se pare normal ca în miez de noapte soția dumneavoastră să scoată asemenea istericale, da? Nu suntem la circ. Poate acolo la dumneavoastră e permis. Nu știu. Dar aici, la noi, sunt oameni civilizați. Copii mici, bătrâni. Ce te dijo? Dijo que no quería inquilinos problemáticos. Lo imaginé. Lo siento, he trabajado demasiado. ¿Es tu trabajo? Lo sé, pero te mudaste para estar conmigo. Bueno, eso es muy presuntuoso. Tal vez siempre quise una existencia sin propósito en Bucarest. Fumar cigarrillos y asustar a mis vecinos con mi histeria. Creíste haberla oído. No te culpo por eso. Debo volver al trabajo un par de horas más. Pero habrá cócteles hoy. ¿Te animas a ir? Sí, está bien. Hola. ¿Volviste inglesa? Me preguntaba si conoce a una mujer que trabaja ahí. Se llama Irina. Ella no llegó anoche y quería preguntar si han sabido de ella o si la han visto. Bueno, entiendo. Gracias. ¿Estás buscando a Irina? ¿Sabes dónde está? No, yo la vi anoche en el trabajo. Se supone que nos veríamos en mi apartamento cuando terminara. ¿Y no llegó? No es la primera vez, pero no, nunca llegó. ¿Sabes dónde puede estar? Yo creo que está dentro. No lo creo, la habría escuchado entrar. ¿Tiene su número telefónico? Sí, pero no toma la llamada. Si quieres, lo intento yo. Sí. ¿Oíste eso? Espero que te distraigas acolo, bravo. Espera. Necesito que vengas conmigo. ¿Quieres que toque a su puerta y haga que salga al pasillo? Sí, yo quiero verlo. ¿Por qué? Creo que ha estado siguiéndome. La policía no pudo hacer nada, pero necesito confirmar si es la misma persona. La policía no sirve para nada.
cuál de todos? Es esa esquina. La de allá. La cuarta puerta. ¿De la izquierda? Sí. Se oye que hay alguien adentro, pero no responde. Dobro. Da, de servește băiată, cum să nu. Ajá. Lo siento, me tengo que ir. ¿Intentarías una vez más? Sí, claro. Alo, răspunde! Știu că ești acasă! Bă, perversul dracu, dacă te mai uiți în casele oamenilor, vin, îți sparg ușa și îți rup capul ăla! Lo siento. Lo intenté. Oh, ¿qué le dijiste? Que deje de molestarte. No te preocupes. Es probable que se haya enamorado al verte. Si ves a Irina, ¿le dirías que fui a verla? Sí. Da, bro. Da, vine acum. No, lo siento. Adiós. Julia. Julia, él es Daniel Weber y vive en el edificio que le queda enfrente. El señor Weber fue a denunciar con nosotros hoy a una vecina que ha estado acosándolo. ¿Acosándolo? Sí, lo observa en la ventana, lo sigue a todas partes, aparece en su apartamento y amenaza a su padre. Y recordé al señor Weber de una queja suya, así que quise resolver esto antes de que llegue a más. Entonces, ¿podrían ambos acordar que esto fue un malentendido? Y que nadie va a seguir con esto, y así continuaremos en Santa Paz.
Spuneam, doamne, că dacă sunteți amândoi de acord că a fost o neînțelegere, putem încheia pe calea mea. De acord? Avísame cuando se vayan. ¿Estás bien? Vi esto hoy. ¿Qué es esto? Dicen que atraparon a la araña. El que encontró a la mujer es plomero. Trabajó para la última víctima. Hallaron ropa de ella en su apartamento. Lo habían encerrado por violación. Simeón, mi esposa, Julia. Eres tan hermosa como te describe Francis. Es un placer. Es un placer. Estábamos hablando de las buenas noticias. ¿Qué? ¿A Francis lo promovieron? No, la araña, lo atraparon. Francis y Julia vivían cerca de una de las víctimas. Vieron la escena del crimen. ¿Qué dice? Solo pasamos por ahí. Esto. Sincer, no cred că ăla e criminal. S-a pus multă presiune pe ei să-l prindă, dar au arestat și ei pe cine era mai suspect. Francis dijo que tenías algunos problemas con un vecino. Tal vez fue él. ¿Se imaginan? Ea crede că îi urmărește un vecin, dar întrebarea e dacă tipul ăsta își petrece tot timpul urmărind-o. De unde mai găsești timp să taie toate capetele alea? Bună întrebare. Poate că ar trebui să iasă din casă mai des. Poate că n-ar fi rău. Dacă lipsesc eu, măcar ai tinei companie pe engine. Da, mă rog, nu pușcă și nu poate să-l care pe tot. Și atunci, ca să... Așa, îi taie o pulpă. Și îi pune o pulpă. Mai zi o dată. Așa, și după aia găsește al mistreții. Chiar ta vă să fue una broma tonta de trabajo. ¿Qué dijo Francis? Jules, calma. Sí, en serio, fue solo un rumor de la oficina. ¿Por qué no pedimos más champaña para todos? Que al menos tengo a la araña para... ¿Para qué? Julia. Tengo a la araña para... ¿Para que me haga compañía? Fue lo que... Al menos lo tengo ahí. ¿Dónde vas? Por favor, detente. ¿Qué? ¿Que no aguanto un chiste? ¿Eso fue lo que viniste a decirme? Ya no sé qué más hacer, Julia. Ya me harté. Ya me cansé de sentirme así porque te aferraste a una mierda de fantasía. Thank you.
ascultători, trenul staționează de câteva minute, ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere. Tal vez sea un animal. ¿Qué? La causa de la demora. Tal vez una señal fallida o reparaciones, o a veces es porque hay un animal en las vías. Podría haber un par de trabajadores persiguiendo a un perro ahora. ¿Y cuánto se tardan? ¿Atrapar a un perro? Nada. Si eres rápido. Normalmente unos cuantos minutos, aunque parezca más tiempo. Gracias. Es un placer. ¿Por qué estás siguiéndome? Yo no controlo el metro. Voy a explicarte. Paso todo el día cuidando a mi padre, que está muy enfermo. Entonces, a veces, desde la ventana, me quedo mirando el trajín diario de la gente. Sé que es triste ese pasatiempo, pero nadie lo había notado anteriormente. Creí que me volvía un viejo solitario más. Soñando con una mujer linda que al final lo volteara a ver. Y saludaste. Entonces creí que decías hola. Por eso es que me sorprendí cuando tu esposo fue a mi apartamento con el agente de policía. Yo no entendí que lo que había hecho era malo, ni por qué me estaba siguiendo. No sabía si lo que querías era avergonzarme o si querías asustarme. Cuando fuiste a mi apartamento con ese hombre, amenazó a mi padre. Pensé que después de involucrar a la policía sería el final de todo, pero sentí que lo que realmente necesitaba era una disculpa y ya. Lamento todo. Stimați călători, vă mulțumim pentru așteptare. Urmează stația apărătorii patriei.
Irina? Te aconsejo que no respires muy fuerte. Dejé suficientes hoyos para que entre aire, pero te vas a desmayar si empiezas a hiperventilar o a gritar. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Irina gritó. Y tuve que esconderme en el closet mientras todos revisaban aquí. Por un momento creí que me iban a encontrar. Imagina lo incómodo que habría sido. Hola. Julia. Aquí, allá. Julia.
Francis. Oh.
El observador.